pelota está buena. Va para segunda el corredor y va a llegar. David Jiménez. Después el corredor ve el disparo muy alto. La bola sigue el central y se detiene en segunda. Dominando el bateador en 0-2. Lanza. Sin contacto. Batea elevado que busca atrás el jardinero central. Edison Mota la manda. A otra dimensión. Mota se rompe el empate 4-2, se va arriba el equipo de los Piratas. Jaylon Medina, la pelota pica buena, se extendió a zona foul, va para segunda. Núñez viene el disparo y se instaló en segunda. Cinco. Se fue el corredor de segunda para tercera. A ver, tiro, la perdió el antesalista. Siguió para la goma el corredor de cabeza, anotó. 5-2 está el juego. Patea elevado al jardín central, va hacia atrás el short, el jardinero central la atrapó. La del GAN está en la tercera, la pelota rueda lento por el short, tiene que meter el brazo, el disparo es alto y se acabó el juego. Ganaron los Marlins. La apertura de este Diamond Classic, 6-5, dejando en el terreno a los Piratas, viniendo de atrás. Un juego que estaba 5-2. Los Marlins.